tenemos nueva invitada. Sí, en Tomando el Algo nos interesa mucho conocer todos los programas y todas las iniciativas que buscan proteger a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Así es. Y nosotros que somos papás somos mucho más sensibles con este tema porque nos preocupa muchísimo todo lo que pasa con los chiquitos en nuestra ciudad, sobre todo. Por eso nos está acompañando Marisol Vanegas. Marisol es directora de la Fundación de Apoyo a la Niñez. Marisol, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Alejo, gracias por invitarnos. Además, la fundación está cumpliendo 60 años. Sí, contanos un poco de la historia de esta fundación. Así es, acabamos de cumplir 60 años, justo, Aleja, y decimos siempre que somos patrimonio de los niños y las niñas de Medellín, porque fíjense que fue Jorge Restrepo Uribe, alcalde de Medellín en la época de 1950, quien se encuentra justo asumiendo la alcaldía con este tema de la violencia bipartidista, el desplazamiento de las familias antioqueñas a Medellín, buscando pues justamente asentarse y sí, tener, pues, tener una mejor vida, mejores condiciones. Así es, Alejo. Entonces, en ese momento, Jorge, pues a través del Consejo de Medellín, instaura lo que se llamó Casitas de la Providencia inicialmente. Luego su esposa María Lucila Jaramillo convoca a las damas de la época de la ciudad a lo que fue un almuerzo navideño, y por eso empezamos llamándonos FAN, Fundación de Almuerzo Navideño. Ah, realmente es Fundación de Almuerzo Navideño, ese es el nombre real. Así empezamos, y en el 2007, pues justo con toda la apuesta que veníamos haciendo de trabajo integral por los niños y niñas de la ciudad, pasamos a llamarnos Fundación de Atención a la Niñez. Perfecto. ¿Qué es lo que hace la fundación? Bueno, pues el nombre es muy diciente, pero ¿cuáles son esas actividades que hacen? ¿A qué población de la niñez de la ciudad pues realmente ayudan más? Contanos un poquito de ese tejemaneje de por dentro. Tenemos dos líneas estratégicas. La primera es atención integral a la primera infancia. Aquí desplegamos toda nuestra experiencia y conocimiento, justamente acompañando a los niños y las niñas de Antioquia en los componentes nutricional, psicosocial y pedagógico, pues a través del juego, el arte y el color, que es como nuestro modelo pedagógico. Y la segunda línea estratégica son todos los servicios de atención en salud mental y emocional. Justamente promovemos factores protectores de la infancia, prevenimos cualquier tipo de maltrato, y cuando infortunadamente se ha presentado una situación de violencia contra un niño, niña o adolescente, tenemos toda una atención psicoterapéutica para sanar el trauma ocasionado por esta situación. Marisol, los niños y las familias, ¿cómo pueden vincular a sus chiquitos a la fundación? ¿Cómo es todo este proceso? ¿Los niños duermen en la fundación o cómo funciona esto? Explícanos bien. Tenemos 25 sedes, Aleja, 19 de ellas a través del programa Buen Comienzo, jardines y centros infantiles, donde los niños entre 0 y 5 años asisten a nuestras sedes entre las 7:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Es decir, no tenemos la modalidad de internado, que es donde los niños normalmente sí descansan y pasan allí sus fines de semana. Los niños los atendemos entonces ya en la modalidad de lunes a viernes, y los fines de semana acompañamos con paquetes alimentarios para que puedan tener como todo este tema de atención. Y en los centros psicoterapéuticos hacemos atención de lunes a sábado. Las familias se vinculan pues a través de solicitar una cita en Jugar para Sanar, que es como se llama nuestro programa de atención. Marisol, nosotros que somos padres, Alejita tiene un hijo hermoso, yo tengo una niña de 5 años, y pues hasta donde conocemos somos muy buenos papás y tratamos de cuidarlos y que no les pase nada. A veces entender o tratar de entender que hay niños que son maltratados, hay niños que no comen, nos parece totalmente increíble. ¿Qué tanto porcentaje de ese maltrato sigue existiendo en Antioquia? Es decir, ¿son todavía muchos niños que están vulnerables a estos casos? Fíjense lo lamentable de esta estadística que voy a entregarles, y es de la Procuraduría General de la Nación. Cada 12 minutos en Colombia, un niño sufre una situación de maltrato físico, psicológico o sexual. La gran mayoría de los casos que atendemos desde FAN Fundación son temas de abuso de violencia sexual contra niños y niñas. Y en el caso de Medellín, Alejo, pues el año pasado tuvimos aproximadamente 3.400 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La gran mayoría corresponde a mujeres, niñas, adolescentes entre los 10 y los 14 años. Y la situación más dolorosa es que, como decimos en la fundación, el agresor está en el portarretratos. Claro. Sí, esto ocurre al interior de la familia. Ajá. Y
y en la gran mayoría de casos, a veces las mamás también, que para que el esposo no se vaya y que no haya esa ruptura, pues dejan pasar esos casos, obviamente, sin denunciar ni nada de estas cosas. Si yo, por ejemplo, soy testigo de que mi vecino o alguien del barrio veo que hay un niño que está sufriendo ese tema, ¿yo puedo llamar a alguien y decir, venga, ayúdenle a este niño en específico, y a dónde debería llamar? Por supuesto. Entonces, cuando somos testigos de algún caso de este tipo, la línea es la 123 y desde aquí se hace la derivación específica cuando decimos hay una situación de maltrato, una potencial situación de maltrato. También las familias pueden acudir a la fiscalía, pueden acudir de manera directa al CAIBAS, al Centro de Atención Integral de Violencias o de Víctimas de Abuso Sexual, cuando ya la pretensión de este delito, digamos, se está de alguna manera corroborando. Marisol, ¿hasta qué edad reciben a los niños en la fundación? Nosotros atendemos, Aleja, niños entre los 0, y cuando digo los 0 es porque atendemos las mamitas gestantes. Tenemos programas que llegan incluso lo que llamamos la modalidad familiar, es la ruralidad y ruralidad dispersa del departamento. Hasta allá llegamos. Por eso niños entre 0, 5 años en el caso de jardines y centros infantiles. Pero en realidad la fundación atiende todo el ciclo de vida. La fundación también atiende adultos. Entonces decimos que llegamos a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Es decir, todo el continuo. ¿Cómo es ese seguimiento que le hacen a las familias cuando tienen un caso de maltrato intrafamiliar? ¿En algún punto ya ustedes se desligan del tema o le siguen haciendo un seguimiento por mucho más tiempo? Por supuesto, lo primero que hacemos desde la fundación es identificar cuál es ese adulto significativo de ese niño, ¿sí? Ese adulto que va a garantizar que ese niño tiene el cuidado, la protección, la educación para que una situación de maltrato no vuelva a ocurrir. Entonces trabajamos con ese adulto significativo, ¿sí? Desarrollamos habilidades parentales, que son todas aquellas herramientas y estrategias para que los padres puedan tener la posibilidad de cuidar y proteger a sus hijos, y con base en ello hacemos un seguimiento de aproximadamente entre 6 meses y un año para garantizar que ese niño está en un entorno seguro y protector. Marisol, 60 años, 60 sí. años. ¿Qué hace uno cuando uno celebra los 60? Es una cosa bien, bien complicada, bien tesa. ¿Ustedes cómo lo celebraron? ¿Qué actividades hay? ¿Qué otras cosas vienen para la fundación? Alejo, estamos felices. Acabamos de cumplir nuestras primeras 6 décadas en esta obra social. Hemos venido haciendo diferentes eventos. Justo hace una semana estábamos entregando a la ciudad un mural que está ubicado en el CAI, justamente en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Es un mural como reconocimiento a las víctimas de este tipo de delitos, y es un regalo de ciudad porque justamente nos recuerda la resiliencia que hay que tener en estos procesos de sanación, que son silenciosos y que requieren de un proceso de reparación bastante profundo. Hemos venido también haciendo diferentes eventos de ciudad y viene pues también una participación en espacios académicos para seguir formando a las familias y para seguir entregando a los adultos cuidadores y adultos significativos herramientas para seguir cuidando a sus niños. Precisamente estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la pintada de este mural. ¿Qué es esto tan lindo? ¿Quién es esta niña? ¿En quién se inspiraron para hacer el mural? Aleja, justamente nos acompañó un artista que es muy cercano a la fundación y a todo este tema de trabajo con los niños y las niñas. Es justamente obra de él, quien nos acompañó en todo este ejercicio hace aproximadamente un mes, de no solamente tenerlo, sino que lo pintamos con niños de la fundación que aparecen también acá, con colaboradores de la fundación, y pues acá en este evento justamente participaron pues actores muy importantes de ciudad. ¡Qué belleza! Esto les quedó divino. Marisol, cuando estamos en un aniversario tan importante como este, ya son 60 años en pro de la niñez de nuestra ciudad, de nuestro país, es inevitable que se empiecen a replantear un montón de cosas y piensen a futuro. ¿Qué proyecciones tienen con la fundación ahora? Aleja, estamos muy felices. Justo este año estamos exportando la fundación, si se quisiera. ¿Cómo les parece? Estamos con este modelo de jugar para sanar, de todo el proceso de reparación del trauma ocasionado por violencias sexuales con los niños. Lo estamos entregando a México. Estamos llegando a México con esta gran apuesta para un trabajo muy importante también en este país, y pues nuestro sueño es continuar expandiendo en Colombia y en Latinoamérica la apuesta que hemos venido realizando en Medellín. Marisol, pues felicitaciones por los 60 años, por
por favor, de parte de todo Telemedellín, extiéndele ese abrazo a todo el equipo, toda la gente que ya está trabajando, y gracias por todo lo que han venido haciendo por nuestra niñez. ¿Dónde encontramos más información? ¿Dónde la gente se puede vincular, ayudar? Por supuesto, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, estamos en todas las redes, también tenemos la posibilidad de que se vinculen a través del Plan Padrino a nuestros programas para ayudar a un niño en este proceso. Justamente tenemos la posibilidad de vinculación por débito automático, de nómina o por donación única, y tenemos unos códigos pues especiales para ello. Ahí está el código QR, me están diciendo que por ahí está, para que ahí está en pantalla, para que ustedes puedan ahí escanearlo con el celular y pues obviamente puedan ayudar. Marisol, muchísimas gracias, de verdad, qué alegría. Alejo, gracias por Aleja estar con también. Nosotros. Gracias a Telemedellín. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos al cierre del programa. Ya venimos, no se vayan.